Apreciación estética pintura. Taller de análisis de las pinturas de los grandes maestros. La dama vestida de azul. Henri Matisse. Empezó siendo un retrato realista y a través de varias transformaciones llegó a ser la obra que ahora vemos. En su composición, la modelo, el vestido y los accesorios únicamente constituyen la materia prima. El modo de pintar planiforme, ornamental y expresivo se manifiesta en la falda acampanada, que se refuerza en las líneas de la blusa y el adorno de pliegues. La figura es además un balance de curvas. Las amarillas curvas de los brazos del sofá se oponen al adorno también curvo de la falda. La mano que sostiene el collar es de gran tamaño, pero si se tapa, se presenta un gran vacío. Su tamaño y posición en el centro hacen que sea el elemento más importante que da estabilidad a tantas curvas.